Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en esta subtransmisión del programa Al Interior. Muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Saludos en este día lunes 17 de julio, que estamos nuevamente aquí de vuelta. González Andrea, saludos. África, bueno, a todas las personas que se conectan, ya ni vi. África Uriarte, Alejandro Lavando, saludos. Tenemos también a Kirina Delgadilla, nos vemos mañana. Sí, mañana nos vamos a ver, por allá vamos a estar. Rocío Hernández, hola, saludos. Rosy Carmen Ramírez, saludos. Navenka Saray Eustolia, saludos. Desde Cuautitlán. También me escribían por ahí de Querétaro. Eva Camarena, saludos. Ciudad de México, Iztapalapa. Carmen Ramírez, Felipe Lazo, saludos. Desde Huancayo, Perú, saludos. Rocío Roa, hola. Ah, fuiste tú, Rocío. Saludos desde Querétaro. Hasta Querétaro, Rocío. Saludos. Silvia Hernández también. Saludos. Y bueno, a todos y cada uno de los que se conectan, estamos nuevamente aquí. La verdad es que hace 15 días no pudimos estar. Llegamos algo tarde de allá de no recuerdo si fue de El Salvador. Ah, no fuiste tú. Tú eres de León, sí, cierto. Bueno, es por el rumbo, Rocío. Es por el rumbo. De Cobra Quevedo también, saludos. Carmen Ramírez. Y bueno, si no pudimos estar hace 15 días, si no me equivoco, estuvimos fuera de la ciudad. Si no me equivoco, fue cuando tuve que estar allá tuvimos que estar allá en El Salvador. Y luego tampoco tuvimos la oportunidad de estar, porque también tuvimos una salida. Y bueno, por una y por otra, pues hemos estado ocupados. Hasta hoy vuelvo a transmitir. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas de allá de Sinaloa, fue en Sinaloa, si no mal recuerdo, que nos atendieron de maravilla, gracias. También estuvimos en el sur de Carolina compartiendo un taller, gracias, gracias a todas las personas, mis amigos que quiero tanto allá de la Unión Americana, que se reunieron ahí en sur de Carolina. Los quiero mucho, Raúl, Vero, Carlos, Lili, Abelino. Bueno, ya no quiero decir nombres porque son tantos, tantos los que están allá. Y que les mando saludos a todos y cada uno de ellos, Oscar. Bueno, en fin, tantos, tantos. Y bueno, hasta ahora pudimos estar. Jocelyn Gris, saludos. Claudia Reyes, saludos. Eva María, saludos. Miriam Meneses, José, saludos. Bueno, y todos y cada uno de ustedes, les mando un saludo, les mando un abrazo, que se conectan nuevamente. Estamos aquí. Y bueno, les llamo para informarles que estamos compartiendo los grupos virtuales. Ajá. Todavía por ahí hay algunos lugarcitos para las personas que quieran estar. Pues ahí vamos a estar. Por si quieren, ahí están los números telefónicos. Estamos dando el tema de dependencia y codependencia, creando tu futuro desde tu niño interior y también iniciación 2. Para todas las personas que se conectan, adelante. Y bueno, saludos, mi querido. Entre tus manos, Charlotte, Alejandro Cedillo. Saludos, Johan.
Nora Zavala, Sol Bravo, California, Carmen Ramírez, también Julio Ángel Landi, saludos hasta Cancún, Lili Colín, saludos. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí con energías, con la fuerza de todos y de cada uno. También estamos, saludos desde Costa Rica. Tenemos a Orozco, VY Orozco, Lucy Alarcón de Chicago, Avellaneda de aquí de Oaxaca, mi querida amiga Lucy. Y bueno, Moisés Cantuta, se entró Carmen Ramírez, en fin. Todos, cada uno de ustedes, saludos. Saludos. No, no vamos a hablar de pérdida, vamos a hablar del amor y del desamor. Vamos a hablar de eso al día de hoy, porque es un tema que se ha estado postergando. Y bueno, ya estamos en vivo, gracias Dani. Ya estamos en vivo por Visión Colectiva Radio en estos momentos. Gracias Dani, te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Estamos conectados directamente desde Visión Colectiva Radio, la estación del servicio. Así yo le llamaría, la estación del servicio. Claro que sí. Angélica Jiménez, también que se conecta, Moisés Cantuta. Ah, bueno, vamos a hablar del amor y desamor. Para empezar, tendríamos que partir sobre el concepto de amor. ¿Qué concepto tengo de amor? Y bueno, mucha gente tenemos el concepto de amor, muchos tenemos el concepto de amor de que amor es un sentimiento. Y sí, no estamos lejos de que el concepto sea aprobado, de que es un sentimiento, pero creo que el amor va más allá de un sentimiento. El amor, desde mi punto de vista, creo que va más allá de un sentimiento. Saludos, Andrómeda, saludos. Carmen Ramírez, también saludos. Entonces, si el amor es más que un sentimiento, yo lo veo como lo que es una ley de universal, una ley que mueve el universo, una ley que mueve el planeta, una ley que el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, fue el único que tocó esa ley de crecimiento, de evolución y de expansión. El amor es eso, es crecimiento, es evolución, es expansión. Cuando tú amas, todo aquello que tú amas crece, todo aquello que tú amas evoluciona, todo aquello que tú amas se expande. Todo aquello que tú amas crece, evoluciona y se expande. Y entonces el objetivo del ser humano es aprender a amar. Y para que yo pueda aprender a amar, tengo que quitar o reducir dentro de mí a mi ego. Porque el ego impide que yo pueda amar. Porque pareciera ser que sí amamos siempre y cuando la evolución o el crecimiento o la expansión del otro ser humano no me afecte. Y entonces, desde ese momento, ah, mira, aquí está Iris Min. Iris Min se acaba de conectar a verme. Iris Min, necesito que me mandes un mensaje con tu número de celular, por lo que me pediste. Ah, por lo que me pediste, Iris Min, por favor, necesito que me mandes un WhatsApp a mi celular, al número de mi celular. Entonces, todo aquello que crece, evoluciona y se expande, pero para que aquello que yo ame, así es como se nota que lo estoy amando, pero para que esto se dé, yo tengo que reducir mi ego. ¿Por qué? Porque si yo no reduzco mi ego, el crecimiento, la evolución de aquello que amo, no se va a expandir. Y no se va a expandir por una simple y sencilla razón. Porque si el crecimiento, la evolución y la expansión de aquello
que está creciendo me afecta, entonces voy a dejar de amarlo. Voy a dejar de amarlo porque lo opuesto al amor, ¿qué es? Pues es el miedo. Lo opuesto al amor es el miedo. Y bueno, me preguntan, ¿con qué se reduce el ego? Eso ya es más visto, Alejandro, por favor. Un programa de 12 pasos te reduce el ego. Un programa de 12 pasos te reduce el ego. Y ya lo hemos hablado, ¿no? Una, varias veces. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon, de CODA, de NA, adictos a relaciones destructivas, sirven para eso, para reducir tu ego, para que el concepto que tienes de ti esté en su justa dimensión. Porque si no está en su justa dimensión, entonces voy a tener un concepto, un autoconcepto o una idea de mí equivocada, errónea. Porque o me voy a sentir más que los demás o menos que los demás. El ego reducido, flexible, me lleva a que tenga un concepto sano de mí mismo. Ahora, si yo no reduzco eso, yo no voy a poder amar a alguien. Cuando tú amas a alguien, que se reduce el ego, es natural que este crezca, que este evolucione, que este se expanda. Ajá. Y bueno, me decían, ¿cuántos tipos de amor? Bueno, lo que pasa es que según los griegos se ve varios tipos de amor. Amor estorge, amor filius, amor eros y amor ágape. El amor estorge es ese amor, el más primitivo de todos. Ese amor llega a tu vida para que tú puedas aprender a romper esas relaciones, esos amores. Esos amores llegan a tu vida para que te des cuenta del ego tan grande que se tiene. Esos amores estorge son de esos amores que llegan a tu vida para que los rompas. Ajá. Hola, Cardoso. Hola, Frankie. Hola, Mónica Gutiérrez. Saludos. Porque el amor estorge es el más primitivo. Y si algo tenemos que aprender cuando tú dices amar, es aprender a romper relaciones. Hace poco platicaba y lo comentaba que nos encanta empezar relaciones. Nos fascina empezar relaciones, pero no sabemos terminarlas. No sabemos terminar relaciones. Para terminar relaciones buscas al terapeuta, pero no buscas al terapeuta para empezar una relación. Y no estaría mal que empezaras por buscar a un terapeuta antes de comenzar una relación, para saber si realmente sabes amar o lo que tienes es miedo. A lo mejor lo que tienes es miedo a estar sola. O tal vez lo que tienes es miedo a estar solo. O porque tienes miedo al que dirán. ¿Cómo voy a llegar yo solo a una fiesta? ¿Cómo voy a llegar sola a una fiesta? ¿Cómo? Y entonces empiezo relaciones sin saber cómo terminarlas. El amor estorge es para eso, para que aprendas a romper relaciones. ¿Como cuáles? Como la relación que tiene que romper una madre con sus hijos, que a determinada edad la madre o el padre tienen que romper, cortar, renunciar, destruir o matar el personaje de papá o el personaje de mamá. Destrúyelo. Simbólicamente eres la mamá, simbólicamente eres el papá. Pero tus hijos ya no te necesitan. Y si te necesitaran, ya no es sano.
Y si tú estás ahí, ya no es sano. El tiempo tiene que ver. Igual, ¿cuántos hombres de más de 30, 35, 40 años no han acabado con su rol de hijos? Y siguen siendo hijos a los 30, 40, 50 años. A ver, usted ya rompa con su papel de hijo. Usted ya no es hijo. Usted ya es un hombre. Y si es hijo, es hijo, pero simbólicamente. Pero no puede ya vivir su papel de hijo. Porque si no mata el arquetipo, o el personaje del hijo, mejor dicho, el personaje del hijo va a seguir pegado a su mamá, va a seguir pegado a su papá. ¿Y cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a madurar? Entonces, muchos tenemos que matar el papel de papá, donde a los hijos ya no los tengo que ver como hijos. Y también tenemos que matar el arquetipo de hijo. ¿Para qué? Para que yo ya no vaya a chingar a mi padre o a chingar a mi madre. Joderlos, pues, para que me entiendan. Mamá, ayúdame, papá, me dejas ir, me dejas entrar, me dejas quedarme, te encargo, me ayudas. O sea, ya. Es el amor. El amor es por mi ego, tengo que renunciar a ciertos papeles. Tengo que renunciar a personajes. No necesitan tus padres morir para que tú dejes de ser hijo. No necesitas que mueras tú para que tus hijos dejen de tener a sus padres. No necesitas. Simbólicamente tengo que matar al padre. Yo tengo que matar al hijo que está dentro de mí, porque eso me impide a que yo crezca, a que yo evolucione y a que yo me expanda. ¿Me explico? Bueno, los amores estorje son para eso. Son para que tú dejes, para que tú aprendas a romper apegos a los hijos, por ejemplo. Después de los 18 años, ya. Vámonos. Y soltar a la mamá y soltar al papá. Esos son los amores estorje. Son amores que con el tiempo o por las características hay que aprender a romperlos. Después viene el amor filial. El amor filial es un amor muy fuerte. Es un amor en blanco y negro. Insípido. Sin sabor y sin color. Ese amor es un amor muy fuerte, porque lo que te ata es la genética. Muy fuerte. Pero hay que romperlo. También. O si no, hay que ponerle color y sabor. No es un amor muy supremo el amor filial, porque es algo así como, ay, hijo, ¿cómo no te voy a amar si eres mi hijo? Ah, o sea que me amas porque yo soy tu hijo. ¿Y si no fuera tu hijo, no me amas? O sea que, ¿me amas porque soy tu padre? ¿Y si no te amo, entonces yo no soy tu... O sea, si no fuera tu padre, entonces no me amas? O sea, solamente me amas cuando... porque hay un vínculo familiar, un vínculo de sangre. Por eso el amor filial es un amor muy aburrido. O sea, es un amor muy aburrido, el amor filial. Sin embargo, hay otro que es todo lo opuesto, que es si es coloro, tiene sabor, tiene color, tiene fuego, tiene la chispa, tiene la pasión, como es el amor erótico. El amor erótico es un amor cuyo amor es efímero. ¿A qué me refiero con lo efímero? Así.
Como llega, se va. Como llega, se va, como una chispa. Ese amor, que es como una chispa, es el amor erótico. No tiene la fuerza del filius, pero tiene la intensidad del fuego, de la pasión. Estos dos amores, cuando se unen, cuando aprendo a amar lo que deseo y a desear lo que amo, es cuando convierten al amor ágape, la unión de esos dos amores. Y estos dos amores, el amor ágape, que conforma el amor ágape es el amor de la luz, es el amor de la alegría, del entusiasmo, de lucimiento, cuando tú te luces, porque das luz, cuando tienes ese qué sé yo, que no sé qué, que atraes, con tu sonrisa, con tu juego, con tu broma, ese es amor. Cuando brillas mientras trabajas, cuando brillas mientras estudias, cuando brillas mientras compartes, cuando brillas cuando transmites, cuando brillas. Ese amor ágape, que es la unión de esos dos amores, ese es el que te lleva a que todo lo que está a tu alrededor, como el Rey Midas, crezca, evolucione y se expanda. Saludos, mi querido Julio Martínez. Ese, recupérate pronto, Julio. Saludos, Carmen Elisa. Ese amor ágape es lo que te lleva a que todo lo que está a tu alrededor crezca, evolucione y se expanda. Es una actitud de luz, de brillo, de entusiasmo. No es un sentimiento, ni tampoco es pasión, porque la pasión bloquea la razón. Ni tampoco es aburrido como el filial de que, ay, pues cómo no te voy a amar si eres mi hijo. Ay, cómo no te voy a amar si eres mi primo. Ah, pues es que te amo porque eres mi hermana. No. Es la unión de esos dos. Y ese amor es el lucirse. Ese lucirse viene de luz. Ese amor que es alegría, entusiasmo, brillo. Como le ponían a los santitos. Así, luz alrededor. Que representa eso. Eso es una actitud de alegría por la libertad, de alegría por la vida, de alegría por la creación, pero también por alegría por la destrucción, porque estoy destruyendo lo que ya no me sirve. ¿Me explico? Bueno, ese es el amor. El amor es una ley universal. Y si ya hablamos a nivel pareja, el amor tiene que venir acompañado de la libertad. Así, juntos. El amor tiene que venir acompañado de la libertad. Sin embargo, mucha gente ve el amor no acompañado con la libertad, sino acompañado del miedo. Entonces, si hay miedo, entonces ya no es amor. El amor tiene que venir acompañado con la libertad. ¿Por qué? Porque es a través de dar la libertad donde yo llevo a cabo el crecimiento, la evolución y la expansión de todo aquello que yo amo. Ejemplo. Si yo amo mi profesión, voy a crecer, voy a evolucionar y me voy a expandir como profesionista. Si yo amo mi negocio, para los que tienen negocios, tu negocio tiene que crecer, tiene que evolucionar y tiene que expandirse. Si tú amas a tus hijos, se nota que una madre ama a sus hijos porque sus hijos crecen, porque sus hijos evolucionan y porque sus hijos se expanden. O sea,
tienen sus propias familias. Y no puede andar ahí de metiches, va para las suegras y a los suegros. ¿Me explico? Si usted ama a sus nietos, va a buscar que ellos crezcan, evolucionen y se expandan. Si usted ama el equipo deportivo en el cual usted juega, va a buscar que crezca, evolucione y se expanda el equipo. Pero si yo le estorbo a mis hijos para que mis hijos crezcan, evolucionen y me expandan, el mejor acto de amor es hacerme a un lado para que ellos crezcan. Igual con el negocio. Si para que mi negocio crezca, evolucione y se expanda, tengo que dejarlo en manos de alguien que sepa de negocios, de mercadotecnia, entonces tengo que estar de la mano pidiendo ayuda para que él me ayude a amar mi negocio. La codependencia no es amor, es estorje. Es amor estorje, estorba. Son para romperse, Lucero. Saludos. Entonces, vamos entendiendo que el amor es crecimiento, evolución y expansión. Cuando tú amas una pareja, ¿cómo sabemos que la amas? Ah, bueno, porque desde que está contigo esa pareja ha crecido, ha evolucionado y se ha expandido. Pero si esa mujer o ese hombre no crece, no evoluciona, no se expande, se estanca o inclusive va en declive, es porque no lo estás amando. Ya ves, la mejor manera de amarlo es hazte a un lado de su vida si dices amarlo. Ya sea la pareja o los hijos. Hazte a un lado. Estorbas. Eres vomitable para su crecimiento. Porque entonces ya no estamos hablando de amor. ¿Qué es el amor? A ver, vamos a partir de ahí. ¿Qué es el amor? El amor es, a nivel pareja, es trabajar duramente para que tú seas libre. Y en la libertad que has tenido conmigo, tú elijas lo que tú quieras para ti en tu vida, aunque en tu elección yo no esté presente. Eso es amor. Lo repito. Voy a trabajar duramente para que seas libre y así tú elijas tu camino, aunque en tu camino a mí no me pongas. Eso es amor. Saludos, Homero. Saludos, Alejandro. Saludos, Elizabeth. En otras palabras, amor es libertad. Cuando tú amas, tiene que ser acompañado en libertad. Si tú amas, respetando la libertad del otro, le das la oportunidad a que el otro te elija. Y que me te elija día con día. No porque te dijo hace 5 años que te amaba, tú lo das por hecho de que te sigue eligiendo. No. El amor hay que alimentarlo día con día. ¿Y cómo lo alimentamos? Con esa unión de deseo, de amor, de filial y erótico. Unirlos. Ama a tu pareja para que crezca, para que evolucione, para que se expanda. Y si en su crecimiento y evolución y expansión se va, qué mejor satisfacción de haber sido tú quien le ayudó a que creciera, a que evolucionara y se expandiera. Y si no te eligió, ámala dejándola libre o dejándolo libre. Claro, no falta quien dice, es que yo lo ayudé y se fue. Qué bueno,
Qué bueno que se fue. Lo amaste y lo amaste en libertad. Porque si lo que hiciste por él para que él creciera y evolucionara era para que él no se fuera, entonces no era amor. Era un egoísmo basado en tus miedos. Para eso lo apoyaste, para que él creciera, pero siempre y cuando estuviera contigo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la libertad? ¿Para eso la amaste a ella? ¿Para que creciera y estuviera contigo? No. Si ya creció, si ya evolucionó y se expandió, y en su crecimiento no te elige, qué mejor satisfacción de verla que crezca y que se vaya, pero saber que fue una mujer que tú ayudaste a su transformación. Pero eso no garantizaba que iba a estar contigo. Y ahora aquí Mariana García dice, ¿y qué pasa si la apoyas y se va? Y después quiere regresar. Bueno, él quiere regresar. Pero ahora falta que quiera yo. Ahora falta que quiera yo. Yo puedo elegir recibirlo o puedo elegir no recibirlo. Porque para que yo lo ame a él, crees que evolucione y se expanda, yo también tengo que amarme a mí primero, donde yo crezco, evoluciono y me expando. Y si una persona que está conmigo no me ayuda a mi propio crecimiento, a mi propia evolución y expansión, no la recibo. ¿Sí me explico? Yo tengo que buscar esa evolución para mí. Y como lo hago conmigo, lo comparto con mi pareja, lo comparto con mis hijos, lo comparto con mi trabajo, lo comparto con mi profesión, lo comparto con mi familia. Que déjenme decirles que mi familia es mi pareja y nuestros hijos. Porque mi familia ya no son mis padres, ya no son mis hermanos, esos son familiares. Por lo que hablamos en un principio. Ahora. Claro, claro que te duele saber que apoyaste a un hombre y que el hombre se fue. Claro que te duele, pero es tu ego el que te duele. Porque tú lo hiciste para que garantizara que no se fuera. Entonces, eso no era amor. Eso era miedo, manipulación, control. ¿Por qué? Porque el miedo genera control. Donde hay miedo hay control. No sé si conozcan a los hombres o a las mujeres tóxicas. El miedo genera control. El control genera guerra. La guerra, lo que genera es destrucción. Y la destrucción, más bien, y la guerra genera destrucción. Y la destrucción significa muerte. Ahora, si buscamos la definición de amor, amor viene de la palabra morrosh. Y morro significa muerte. Morro significa muerte, significa, de ahí viene la palabra mórbido. Morro, mórbido. Mórbido que significa enfermizo. Pasión. Y acuérdense que cuando uno está apasionado, está uno enfermo, inconsciente. Inconsciente. Pero la palabra amor viene acompañada de una A. Y esa palabra A significa sin. Entonces, amor significa sin muerte. Sin muerte. Saludos, Víctor Manuel Márquez. Saludos. Entonces, amor es todo aquello que invita a vivir. Amor es todo aquello que motiva a la vida, al crecimiento, a la evolución, a la expansión.
Digo, para los que creen que amor no, el amor es sentir bonito aquí, ya les dije que son lombrices. Eso no es amor, eso es pasión, enamoramiento. Cuando acabe eso, ahora sí, está usted preparado y listo para amar. Pero mientras esté enamorado o enamorada, usted difícilmente puede amar. ¿Por qué? Porque hay esos neurotransmisores que genera como la oxitocina, dopamina, adrenalina, producen una deformación de la realidad. ¿Me explico? Bueno. Por lo tanto, amor es sin muerte. Todo aquello que ensalce la vida, enaltezca la vida o sublime la vida, es amor. Aquello que lo corta, que lo mutila, que lo destruye, que lo controla, ese no es amor, ese es miedo. Y muchas están con su pareja por miedo. Muchos están con su pareja por miedo. No porque los amen. Porque si lo amaras, lo soltarías. Si sabes que contigo no está creciendo. Si sabes que contigo no está evolucionando. Si sabes que contigo no se está expandiendo. Y si contigo no crece, no evoluciona y no se expande, qué egoísta eres. Igual. Si contigo ella no crece, no evoluciona y no se expande, qué egoísta eres. Qué egoísta eres. Algunos hombres dicen, si te vas como llegaste, te vas sin nada. Y yo les digo a ellos, qué triste, qué, pero qué triste que esté una mujer contigo por dinero. Qué poca capacidad de conquista tienes como para que tenga que estar una mujer contigo por dinero. Qué triste, qué lamentable y qué indigno que una mujer esté contigo por dinero o que un hombre esté contigo solo por amenazas, como las de si te vas, no te dejo ver a los hijos. Y ahí está el problema. ¿Qué es el desamor? Miedo. Miedo. Control. Sometimiento. ¿Qué es el miedo? Ese poseer. ¿Qué es el amor? Ser. ¿Qué es el miedo? Poseer. Imagínense. Y bueno, queremos controlar, queremos someter, usamos el sexo para controlar, usamos el dinero para controlar, tú me das las teleras y yo te doy dinero. Tú me das dinero y yo te doy las teleras. El miedo no es un defecto, el miedo es una falta de evolución, es estar en estado salvaje, primitivo, un nivel de conciencia muy bajo y un nivel de espiritualidad muy bajo. Es involución. Entonces, pues obvio, hay desamor y cuando existe el desamor hay control. Y cuando hay control, pues vives en el tener y no en el ser. Tengo, tengo, tengo y no soy. Hace poco se los decía una frase de Eckhart Tolle que dice,
Te podrán quitar lo que tienes, pero nunca te quitarán. Te podrán robar lo que tienes, pero nunca te robarán lo que eres. Y quien ama es. Quien ama. Quien no sabe amar, busca tener. Entonces, pues desafortunadamente no entendemos o no hemos comprendido que el amor es un estado de evolución en el ser humano y que el miedo es un estado salvaje del ser humano. Es vivir como humano y el amor es vivir como un ser divino, como una entidad divina. Por eso el camino espiritual a través de los 12 pasos te invita a que despiertes espiritualmente y que despiertes tu conciencia para que aprendas a amar, aprendas a dar sin esperar, aprendas a que todo lo que esté a tu alrededor crezca, evolucione y se expanda. Como el rey Midas, todo lo que toque se convierte en oro. ¿Por qué? Porque yo soy oro. Amo porque me amo. Te invito a que crezcas porque yo he crecido. Te invito a que seas feliz porque yo soy feliz. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Si yo no soy feliz, tampoco lo vas a hacer tú. Porque quiero que a ti te duela lo que a mí me duele. ¿Y yo qué culpa tengo de tu egoísmo, de que seas una mujer en estado salvaje? ¿Y yo qué culpa tengo que tú estés en estado primitivo? Que seas un hombre en estado orangután. El amor y el desamor no es más que el amor y el miedo. La vida y la destrucción. La muerte. Bueno, pero ojalá fuera la muerte total, no. Es la vida y vivir muerto en vida. Dijo, ojalá te murieras, pero no te mueres, pero ni sabes vivir. Porque crees que amor es posesión, porque crees que amor es control, porque creo que amor es adueñarme de la persona. Y no. Toda la gente que está aquí algún día se va a ir. Tú te vas a ir. Todos nos vamos a ir. Más lo que aprendiste, viviste y experimentaste con ellos, eso se va contigo. Pero a ver, explíquenselo a una madre controladora de sus hijos. Pero a ver, explíquenselo a un hombre controlador de una mujer. Pero a ver, explíquenselo a una mujer que controla a su marido. Ellos aseguran que aman, cuando no tienen ni la menor idea de lo que es amor. No tienen la menor idea. No tienen la menor idea de lo que es amar. ¿Por qué? Porque desde el momento que tengo miedo a perderlo, ya no es amor. Así es, Nevenka. El amor es libertad. El miedo es control. Es como hablar con un asno. Pues sí, mira. Es como echarle una cubetada de agua al mar. No se nota. No se nota. Pues sí. Entonces, ¿qué es el amor? Vida. ¿Qué es el desamor? Es la muerte. La muerte en vida. Y eso, qué triste, la verdad es que triste. Qué triste ver, por ejemplo, al día de hoy, muchachos, porque tuvieron padres que creen que amar a sus hijos es no dejarlos que crezcan, no dejarlos que maduren. Y ver hoy a los muchachos de la generación de cristal
que apenas los deja la novia y ya se quieren suicidar. Apenas los deja la novia y ya están de borrachotes. O apenas los deja el novio y ya se andan drogando ellas. ¿Ah? O sea, apenas, y no toleran el dolor de haber perdido una relación, cuando apenas estás empezando. Por ahí preguntan de la infidelidad, eso ya lo he hablado. Para empezar, hay que ver la historia de la persona para saber si lo que está haciendo es fidelidad o no. Lo que la gente habla es falta de compromiso, porque hay gente que es fiel. ¿A quién? A lo que aprendió, a lo que vio. Es más profundo de lo que se cree. Es más profundo de lo que te enseñan. Hay gente que es fiel, pero falta de compromiso. O desleal. Hay personas que no son fieles, pero tienen compromiso y lealtad. Eso es difícil de entender si partimos de la percepción que se tiene del ser humano. El amor no se sufre. Si sufres porque tienes ego, y si tienes ego, no es amor. Es control. La impotencia de no poder controlarlo. Señor, ayúdame, arráncamelo de aquí, Señor. No. Arráncatelo tú. Aprende que nadie, tú no eres dueña de nadie. Él eligió estar contigo por convicción. Pero tú no eres dueña de nadie. Ni él es dueño de ti. Pero bueno, nuestras ideas, nuestras creencias que tenemos en la cabeza. Pues ni modo. Ahí les dejo el amor y el desamor. Ahí se los dejo de tarea. Ahí se los dejo. Entonces, pues vamos a darles información. Déjenme decirles que mañana tengo compartimiento en la colonia San Agustín, en Ecatepec, Estado de México. Vamos a compartir en el grupo Ave Fénix con el tema egoísmo, precisamente. Vamos a hablar de eso. Y bueno, la dirección, los datos, 7 de la noche, mañana, están ahí en mi página de Facebook. Saludos Héctor, saludos Vivi Robles, tenemos mucho tiempo de no saludarte. Cristina Sánchez, saludos, igual, mucho tiempo. Bueno, eso es mañana. Y el próximo fin de semana vamos a estar en San Francisco, California. Vamos a estar en un evento ahí en San Francisco. Aquí dice la dirección. Vamos a estar compartiendo allá en San Francisco, California. Y donde vamos a estar compartiendo el día sábado. Con el tema alcoholismo e incapacidad para amar. Nada más para que se den cuenta. Va a estar bueno. Si aquí con media hora, 40 minutos que les hablo, ya andan pariendo chayotes, imagínense. La información está en el Facebook, el grupo se llama Enciende una Luz, de allá en San Francisco, California. Y bueno, ahí está toda la información, ahí voy a estar el próximo fin de semana, mañana en San Agustín, en Ecatepec, se les invita, y también a las personas que quieran. Los grupos, los talleres virtuales que estoy impartiendo, que son grupos cerrados, todavía en algunos lugares, en algunos de ellos, pueden comunicarse con Nancy, les voy a dar el número telefónico, para que con ella le manden un mensaje a su Facebook, perdón, a su WhatsApp, y ella con gusto les dará la información e inscripción. El número es +52 56 26 42 53 10. Lo repito, +52 56 26 42 53 10. Con Nancy. Todavía es tiempo y todavía hay algunos lugares.
Y pues déjenme decirles que gracias. Dice, ¿por qué no logramos crecer? Pues porque no me amo. Porque si yo me amo, yo crezco, yo evoluciono y yo me expando. Porque me amo. Si yo no me amo, sigo siendo el mismo enano o la misma enana. Karina, ahí lo vamos a ver, mi amigo Héctorito. ¿Van a ir a San Francisco? Bueno, Karina, qué bueno que me avisas para no ir. No es cierto. Allá nos vemos, Karina. Igual con mi querido amigo Héctor. Bueno, pues vámonos, pues. Vámonos. Para mí es un placer estar con ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes, dar un granito de arena para que todos despertemos nuestra conciencia, un granito de arena para que todos vivamos con un nivel de conciencia mucho más elevado que el que tuvieron nuestros padres. Porque entre más me rodee de gente despierta, más me ayudan a despertar. Entonces, vámonos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos en San Agustín mañana y en San Francisco el próximo fin de semana. Se les quiere, los extrañaba y estando aquí nuevamente. Hasta pronto. Bye.